Bienvenidos a la aldea Vándaro. Hoy vamos a colectar un poco de tomillo para este platillo. Miren, les muestro cómo crece. Miren qué bonito. Esta es una planta que se usa mucho para dar sabor a platillos, pero también tiene algunas propiedades medicinales. Por ejemplo, es un antibiótico muy bueno para el dolor de garganta. Si haces una infusión, te la tomas, haces gárgaras, ayuda a desinflamar. Es un poco diurético, ayuda en dolores de estómago. Tiene muchos beneficios. Hoy vamos a llevar un poquito de este para la cocina. ¡Ay! Si olieran este aroma, no lo pueden creer. Ya nada más nos falta cosechar las acelgas, que son de mis plantas favoritas porque verdaderamente son perennes, aguantan todo el año, les cortas, te siguen dando. Es una planta muy bondadosa y yo lo único que hago es cortar las hojas de fuera, de la parte exterior, y sigue dando. Con que yo deje 5 hojas en el centro, mi planta sobrevive. Suficiente. Vámonos a la cocina. Que hay un problema con el audio, ¿ya? Ya. Ok, bueno. Bueno, disculpen por la falla técnica. Les comentaba, estas acelgas, lo que vamos a hacer es retirarles el tallo. Se puede hacer así, con la mano nada más, toman el tallo grueso y al otro lado. Tiramos la parte dura, la vamos a mandar a la composta y nos vamos a quedar solo con la parte de arriba. Esa es una forma. La otra forma puede ser con un cuchillito, simplemente cortamos aquí este triángulo, desprendemos y esto va a la composta. También a las gallinas les encanta. Ahora, otra opción, si ustedes no tienen composta o no tienen gallinas, estos tallitos se los pueden echar un caldito de pollo, un caldito de verduras cuando lo estén haciendo, les da muy, muy buen sabor. O los pueden poner picaditos y guisarlos con cebolla, igual con las mismas acelgas. Hay muchas opciones, aquí nada se desperdicia, recuerden. Mientras sigo pelando estas acelgas, les voy a comentar. Aquí en la aldea Vándaro los queremos recibir con mucho cariño. Ya abrimos a partir del 15 de agosto para grupos cerrados, para familias que quieran venir. Grupos mínimos de 6 personas hasta 20. De 6 a 20 personas. Bueno, en esta época de pandemia, entre 6 y 12, no podemos tener más. Así es de que, a partir del 15 de agosto, ya pueden reservar en laaldeaavándaro.com. Pueden venir a vivir una experiencia de campo y cocina con nosotros para que aprendan un poco sobre el campo, cocinamos juntos y nos divertimos bastante. Y bueno, pues estas acelgas, así es como se pelan. Muy, muy sencillo. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Celia, duda, comentario? Te mandan saludos desde Quito, Ecuador.
desde Reynosa, hola amiguitas, desde Reynosa, Tamaulipas. Hola, saludos. Amo todas tus recetas. Ayer te escuché cantar en el gourmet, muy lindo. Sí, a veces me gusta cantar. No canto muy bien, ni bailo muy bien, pero me gustan las dos cosas. Así es que de vez en cuando me doy permiso. Se vale, ¿no? Así como sentirse valiente. Marisol Ramos, aparte deliciosa, dice gracias por esta receta muy nutritiva. Muchas gracias, gracias a todos los que nos siguen por aquí por Cocina Natural en YouTube, a través de Soy Carmín, también las personas que siguen el programa Sonia en su Huerta en el Gourmet, que se acaba de estrenar por televisión de cable, los miércoles y los viernes. Vamos a picar, o sea, levemente estas acelgas, simplemente ponemos una sobre otra y las vamos a picar así. Esto se llama cortar en chifonade o chifonad, así, que son como tiritas, y lo que voy a hacer es voltearlas para cortarlas al otro lado y que no me queden tan largas, ¿no? Entonces así ya tengo como trozos, tamaño bocado. Como quiera, acuérdense que las acelgas, las espinacas, tienden a reducir muchísimo de tamaño, así es de que con el calor se van a volver muy, muy blanditas. Vamos a calentar un poquito el sartén y por aquí tengo también un poco de cebollita picada, miren. Vamos a poner una cantidad algo generosa de aceite de oliva. A mí me gusta que sea suficiente, digo, no para sofreír mucho, pero el aceite es un buen vehículo y el aceite de oliva suele ser muy saludable. Así es de que lo calentamos un poco. Podemos probar la temperatura del aceite poniendo un pedacito, nos damos cuenta que ahí todavía no echa mucha burbujita. Ya empezó como que ya, pero miren, pongo una y así no enfrío todo mi aceite con la cebolla fría. Ya cuando está echando buena burbujita, entonces ya puedo echar los demás. Vamos a sofreír un poco aquí la cebolla. Hay diferentes puntos que le puedes dar de cocción a la cebolla, ¿sí? En este caso lo que estoy haciendo nada más es como dándole sabor al aceite. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a cocer la cebolla más o menos un minuto a que se vuelva un poquito translúcida. Porque ahorita se ve muy blanca y nada más a que se empiece a ver un poco transparente. También la podemos cocer hasta caramelizar, que se ponga cafecita y eso la pone más dulzona. En algunos platillos podemos hacer esto, incluso en esta, si ustedes lo prefieren más dulce la cebolla, la pueden cocer y esa sí se tarda unos 10 minutitos en caramelizar hasta que se pone café. En este caso, ya como ven, se fijan, ya se suavizó, ya nuestra pieza, significa que ya soltó su sabor en el aceite. ¿Qué vamos a hacer? Voy a agregar en este momento las acelgas. Aquí picaditas. Y se van a reducir estas acelgas. Primero las voy a dejar que se suavicen un poquito. Mientras voy a agregar esta hierbita que es el tomillo. Igual la tomamos de la punta y le damos hacia abajo para que suelten todas sus ramitas. La puntita tierna la podemos echar completa. Tomamos la ramita, les demuestro. Tomamos la ramita del tomillo fresco y la vamos a tomar de la punta. De la punta hacia abajo vamos a jalar para que se caigan todos los tomillos. Luego le quitamos la puntita, pero estas ramitas no se le ponen, porque esto nada más nos estorbaría en el guiso. Miren nada más, ya se va cambiando el color, se van suavizando. Muy, muy bien. Y con el tomillo que le puse, ya está dando un olor divino. Me encantaría que estuvieran por aquí. En este momento le voy a agregar un poquito de sal. Me gusta usar sal que no tenga flúor ni yodo añadidos. Me gusta una sal natural, sal de mar, sin aditivos. Pero pueden usar la que ustedes prefieran. Pimienta recién molida todavía mejor, compran un molinito y simplemente compran las pimientas enteras y se van moliendo. Esto se rellena
Así es de que hay los molinos más pequeños. La pimienta recién molida es mucho más potente, tiene un aroma delicioso. Y guarda todas sus propiedades. Así es de que vamos a dejar que esto termine de suavizarse. Prácticamente ya está. Así es de que vamos a continuar con la preparación. Por acá tengo un tazón donde voy a colocar las papas. ¿Sí? Voy a colocar, aquí tengo unas papas que ya están cocidas. Simplemente las serví en agua con un poco de sal. Recuerden que la papa cuando la cocen siempre hay que agregarle sal porque si no luego ya queda como desabrida, no la absorbe. Aquí voy a agregar mis espinacas, más bien mis acelgas ya salteadas. Fíjense qué rapidito se prepara todo. Entonces tengo las papas, las acelgas salteadas con la cebollita, la sal y la pimienta, tenía tomillo. Aquí le voy a agregar una hierbita que a mí me gusta mucho, que se llama estragón. Lo tengo seco aquí. Me gusta porque tiene un tono dulzón. Lo pueden omitir. Simplemente con el tomillo que le pusimos ya está perfecto. O pueden agregar cilantro, perejil, lo que ustedes tengan. Y más en estas épocas difíciles que no se consigue todo, hay que ser recursivos. Vamos usando las hierbas que tengamos a la mano y probar. Probar cuál me gusta más, porque a lo mejor hoy le puse estragón y mañana decido que mejor le pongo hierbabuena y me quedó más rico. Bueno, pues cada quien le pone lo que quiere. Así le voy a poner un poco de estragón seco. Entonces le estoy dando otra dimensión. ¿Qué sabor tiene el estragón? Para mí tiene un sabor como herbáceo, pero con un tono un poco dulce, que me gustó para esta combinación. Entonces ya tengo mi mezcla de papas. Y ahora simplemente me falta colocarlas en una fuente para horno. Yo aquí tengo fuentecitas individuales, es como muestra de cómo lo pueden servir. Y le vamos a poner un poco a cada una. Papas con acelgas, miren. Nos vamos a rellenar los moldecitos. Miren qué rico. Ay, ay, ay. Vamos a ir rellenando todos los moldes. Aquí me alcanzó para tres moldecitos muy bien servidos. Miren qué rico. Pero falta el toque final, ¿eh? No crean. ¿Sí? La verdad es que así son deliciosas. Pero yo le voy a agregar algo que es el quesito chihuahua rallado. ¿Qué es el queso chihuahua? Es un queso del norte de México. Un poco pueden sustituirlo si no lo consiguen, porque en muchos lugares no habrá queso chihuahua. Le pueden poner queso tipo manchego o Oaxaca, cualquier queso que se gratine bonito en el horno, porque esto lo vamos a llevar al horno en modo asar, que es el que nada más calienta por encima, para que se gratine. Y miren, van a ver qué bonitos quedan ahorita en un momentito. Los voy a llevar al horno, si me acompañan, acá. Un momentito. Eso es todo lo que teníamos que hacer para preparar esta receta, pero quisiera ver si hay alguna otra pregunta, comentario, Celia. Siempre nos enriquecen todos sus comentarios, sus dudas, sus aportaciones, qué harían ustedes, qué le pondrían. Todo eso nos enriquece a todos los que estamos viendo y participando en este video. Te mandan saludos desde Houston, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un abrazo hasta Houston, Tuxtla Gutiérrez. Gabriela de Álvarez, Sonia, felicidades. Una pregunta, ¿todavía hay terrenos en Avándaro? Todavía hay terrenos en Avándaro. Sí, aquí hay mucho terreno todavía, sobre todo en las afueras. Y la verdad es que es muy bonito aquí. Te preguntan, señora Sonia, ¿por qué no nos venden las semillas para que podamos tener nuestras plantas aromáticas en casa, por favor? Flor pues sí. Ramos. Sí, voy a ver si nos ponemos en esa. Todavía no estamos en la fase
de como de vender semillas, pero lo podemos hacer, ¿cómo no? Sí, porque hay mucho interés de gente para sembrar, por lo menos las semillas más elementales, ¿no? Ajá. Aquí te mandan saludos, Pascualín desde Houston, Hortensia Salinas Hernández, gracias, fácil y como se ve muy rico, saludos desde la Ciudad de México, Michelle Engracia, saludos desde Ecuador, Alejandra Guzmán, muy rico y fácil, gracias. Saludos desde Cancún. Ah, qué rico Cancún. ¿Quién quisiera? Rosa matar? Carrillo. Bueno, pues Desde Guadalajara, Juan Baez. Yo le añadiría pollo en cuadritos, dice Pascualín. Ah, buenísimo. Mira, pollo, eso ya lo convierte en un plato completo, ¿verdad? O sea, para las personas que comen carne, pues sí, un pollo ya desmenuzado, ya cocido, o en cuadritos ya cocido, delicioso. También lo puedes guisar al sartén y luego lo llevas al horno con todo eso. Uf. Carmina Hernández Calderilla. Hola, Sonia, si es en horno de estufa, ¿se gratina igual? En horno de estufa, sí, claro. El horno que tenemos acá atrás es un horno termador, tiene muchas funciones diferentes, pero también tenemos el horno de la estufa que está acá abajo, y en cualquiera de los dos simplemente hay una función, porque la mayoría de la gente en México al menos no sabe muy bien cómo usar el horno, ¿verdad? Una cosa es hornear el baque famoso o bake, y otra cosa es dorar o asar, ¿no? En modo asador o en modo broil, que se llama, simplemente préndelo de arriba y el calor llega solamente de arriba, y eso es para derretir queso, para gratinar, vamos. Hay hornitos incluso que traen esa función, si es un hornito pequeño, también se puede hacer un horno eléctrico chiquito. Pueden usar el horno que tengan, la verdad. Es muy buena tu pregunta. Mónica Bustamante dice, muy buena tu receta, yo le agregaría tocino. Ándale, bueno, con tocino queda súper completo, muy bien. Michelle Engracia, por favor salude a mi mamá María Cisalima, que es su fan. María, saludos Cisalima. A María, un abrazo y saludos para todos los que nos siguen. Vamos a ver cómo va esto acá en el horno. Déjenme ver. Prácticamente ya está. Miren nada más qué belleza. Si lo dejo un poquito más, pues se pone más cafecito, se gratina por encima el queso. Pero esto es todo lo que tienen que hacer para su receta. Lo sirven y pues ahorita lo voy a probar. A ver si no me quemo la lengua. Me voy a soplar un poquito, Échenme porras, no me vaya a quemar. Adiós, alabado, aladín, bomba. ¿Qué les puedo decir? Pues solo les recomiendo que se suscriban a Cocina al Natural. Cuando lo hagan, activen las notificaciones en la campanita para que no se pierdan nuestros en vivos ni ninguno de nuestros videos ya programados. Ojalá nos sigan muy pronto en Cocina al Natural y también vengan a la Aldea Avándaro a visitarnos, a vivir una experiencia de campo y cocina y pasarla muy bonito aquí con nosotros. ¿Alguna otra duda por ahí? Sí, aquí Alicia Cariño, saludos desde Libres, Puebla. Como siempre, geniales tus videos. Siempre me acuerdo de ti cuando guiso, porque aún conservo un sartén que me obsequiaste. Es Alicia Cariño. Ah, mira qué padre, de alguna de nuestras promociones. Pues muchísimas gracias por seguirnos tantos años. Rocío Juárez, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Me encantan sus recetas, son muy nutritivas y sanas. Pues muchas gracias, gracias a todos hasta allá. Carmen Castañeda, saludos desde Ciudad de México. ¿Me podría dar recetas con chayotes? Mira, te voy a comentar muy fácil. ¿Quieres una receta con chayotes? Entra en nuestra página, cocinaycomparte.com. Y esto va para todos los que nos siguen. Ahí tiene un buscador. Tú puedes poner los ingredientes que tú tienes en el buscador, le pones chayote, comino y te salen los platillos que tengan chayote y comino. Así es de que simplemente usen el buscador o por nombre de receta, por ingrediente, puedes buscar por lo que quieras, por tipo de platillo, sopa, caldo,
y te va a dar los resultados. Así es de que entra, es una fuente donde están todas nuestras recetas, tenemos más de 4,000 recetas en video, así es de que seguramente encuentran algo que les guste por ahí. Macario Morales, buenos días, señora Sonia. Saludos desde la ciudad de Oaxaca, tierra de las tlayudas y chapulines. ¡Ay, qué ricas las tlayudas, los chapulines y tantas cosas más! Rosalía Trejo. Un abrazo hasta Oaxaca. Rosalía Trejo Rodríguez, se ve muy buena su receta, señora, y me encanta su cocina. Saludos desde Puebla. Muchas gracias, un abrazo hasta Puebla. Y el último comentario para despedir el programa. Inés Villamizar, riquísima esta receta, muchas gracias. Selene Rodríguez, buen día, se ve rica su receta, soy nueva. ¿Me puede proporcionar los ingredientes? Saludos desde Mazatlán. Mira, los ingredientes, ahorita que se publique el video, en la caja de información están ahí todos los ingredientes. Pero es una papa, un par de manojos de acelgas, sal, pimienta, tomillo, al gusto, un poco de aceite de oliva al gusto, un cuarto de cebolla picada, y eso es todo lo que necesitas. Queso chihuahua, unos 100 gramos. Y eso es todo. Así es de que, como quiera, en la caja de información, desde ya tienen la liga de la receta, porque la pusimos antes del envío. Me despido con mucho cariño y les mando un abrazo. Nos vemos pronto.